Hello, welcome back. So we are now on the third presentation for the Yumawaka Room. So actually, we have four presenters for this talk. Let me introduce them to you. So yeah, first one, we have Santiago. Santiago is a public health specialist with focus on data science, epidemiology, and causal inference. He's passionate about research, particularly around the determinants of health. Another one is Mariano, who is a specialist in pediatrics and is working as a health data analyst at the Buenos Aires City Health Ministry. We also have Maria, who is a data analyst and an Our Lady Buenos Aires co-organizer. She loves coding, learning, and joining conferences from around the globe. And last but not the least, we have Andrea Zumarraga, who is a data engineer from Buenos Aires. She's passionate about new technologies and constantly learning and doing new challenges. So yeah, whenever you're ready, I give the floor to you. Bueno, buenos días. Gracias por acompañarnos hoy. Vamos a dar esta charla en español, pero después si quieren poner las preguntas en inglés, no hay problema, las podemos contestar así. Bueno, la idea de hoy es contarles un poco sobre nuestra experiencia desde el área de datos del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, y que tengan un poco un recorrido por el trabajo que pudimos hacer y focalizado en la importancia que tuvieron los datos geográficos para gestionar todas las decisiones que se tuvieron que tomar durante la pandemia. ¿Qué pasa a la próxima, María? Quería primero contarles un poquito de nuestro equipo. Nuestro equipo forma parte de un grupo más grande, que es una Dirección General de Sistemas de Información, donde nosotros somos el equipo que se dedica a gestionar los datos dentro del Ministerio de Salud. Y estamos conformados es un grupo bastante diverso, con personas que vienen de distintos backgrounds, desde comunicación, ciencia política, ingeniería, salud pública, medicina, ingeniería, yo les dije, antropología. Bueno, hay de todo un poco, y hacemos un equipo bastante diverso y muy, muy interesante para trabajar en forma interdisciplinaria. Entonces, lo primero para contarles era ponernos un segundito en contexto de cómo era cómo fue la situación de la pandemia en la ciudad. ¿Quieres pasar a la próxima, María? Donde tuvimos estas diferentes olas. Esto es una curva de casos, ¿sí?, a lo largo del tiempo, y donde nosotros empezamos a trabajar en marzo. Y donde ahí ya se hizo evidente la necesidad de contar con datos de buena calidad a nivel geográfico, porque lo primero que aparecían eran clústeres de casos que se agrupaban dentro de algunos barrios o algunas zonas de la ciudad particulares, y poder identificar esas zonas y no asumir una homogeneidad geográfica fue fundamental para todas las acciones que se tomaron después, que después las vamos a ir contando un poquito. Mari, ¿quieres pasar? Bien. Y esto se da en el contexto del sistema de salud de la Argentina y obviamente de la Ciudad de Buenos Aires, que funciona de la misma manera, donde tenemos tres subsectores, ¿no? El sector público, el sector privado y el subsector de la seguridad social, que se encargan de distintos grupos poblacionales, se solapan en muchos aspectos, pero principalmente una de las principales características es lo poco integrados que están esos tres subsectores del sistema de salud. Cuesta mucho trabajar en conjunto. La legislación no ayuda, los esquemas administrativos no ayudan. Y eso obviamente se ve representado en cómo la información sanitaria está registrada en bases de datos y sistemas totalmente en silos que no funcionan en conjunto. Y esto fue claramente un problema para gestionar la pandemia en general y especialmente con los datos geográficos. Nosotros del Ministerio de Salud de la ciudad, la única forma que teníamos de conseguir los datos de toda la ciudad, no solamente del sistema público, ¿sí?, de las personas que se atendían en el sistema público, sino de toda la ciudad, era a través de una base de datos de la Nación, ¿sí?, del Gobierno Nacional, del Estado Nacional, del Ministerio de Salud de la Nación, que nosotros nos conectábamos y traíamos los casos, y esos casos venían con, en parte, datos geográficos de donde la persona declaraba que era su domicilio. Y eso nosotros lo teníamos que combinar con el resto de la información que teníamos de otras fuentes, pero
pero obviamente siempre generando inconsistencias y con mucho trabajo para tratar de consistir las bases entre sí, no contar dos veces a las personas, bueno, los típicos problemas de trabajar con bases de datos diferentes. ¿Pasa a la próxima, María? Y esto a la vez en el contexto de lo que es la ciudad de Buenos Aires en sí, ¿sí? Que es una ciudad, es un centro urbano con mucha concentración de personas, que viven más o menos 3 millones de personas, pero que ingresan y transitan la ciudad en el día más o menos unas 8 millones de personas en forma diaria, eso en épocas habituales, ¿no? Fuera de cuarentena, donde se convive con una gran heterogeneidad en la ciudad, ¿sí? Los tres mapas de arriba intentan mostrar eso, el mapa de la izquierda tiene los datos de las zonas de la ciudad con mayor porcentaje de necesidades básicas insatisfechas, el segundo donde viven las personas, los hogares que tienen un gran porcentaje de personas mayores de 60 años, ¿sí? Que son las zonas más claras, y el hacinamiento en el último, ¿sí? Entonces vemos que hay zonas que están claramente demarcadas y que son muy diferentes del resto de la ciudad. O sea que esa gran heterogeneidad se representa en un gradiente socioeconómico, un gradiente de salud y de acceso a la salud incluso también. Y esto se hacía especialmente notorio en lo que llamamos los barrios vulnerables, que son las zonas de la ciudad donde las necesidades básicas insatisfechas están principalmente presentes y presentan barrios que a veces no tienen la formalidad de tener, no todos tienen calles asfaltadas donde se puede entrar con un auto fácilmente, muchas veces no están numeradas o no están nombradas las calles o tienen nombres informales y no tienen una representación en un sistema de información, lo cual los termina invisibilizando, ¿sí? Y que presenta particulares dificultades para poder identificar un punto en un mapa en esas zonas, ¿sí? Por muchas cuestiones. Una es esto, ¿no? Cómo están las diferencias entre las denominaciones canónicas de las calles y de las casas versus la real, ¿no? Cómo las personas nombran sus calles y sus casas en sus barrios puede ser diferente de lo que tiene en un mapa representado el gobierno de la ciudad. Y a su vez, por cuestiones sociales, discriminación, etcétera, pasa que las personas muchas veces no quieren dar exactamente su domicilio y prefieren dar otro domicilio por miedo a ser discriminadas, por miedo a ser no atendidas o a ser tratadas de forma diferente, o que muchas veces dan domicilios que en términos prácticos, digamos, representan al barrio, pero no con el nivel de desagregación que nosotros necesitábamos. Muchas veces las personas dan la esquina asfaltada más cercana a su barrio, ¿sí? Y con eso representan al barrio, pero muchas veces el dato que nosotros necesitábamos era saber cuál era la casa dentro del barrio en la que estaban los casos y no nos servía que nos dijeran un domicilio que es a 2 cuadras de ese lugar porque era el domicilio que están habituados a dar porque ahí es donde hay una calle con un número y un nombre, ¿no? Y esto totalmente, esto es dos aspectos importantes de esto para entender y cerrar la parte del contexto es, por un lado, que los datos geográficos obviamente que necesitan estar actualizados, no alcanza solamente con tener un dato de una persona en un momento, sino necesitan estar actualizados. Y esto es particularmente difícil para cualquier oficina, especialmente y entre ellas una oficina de gobierno, y no hay que asumir que los datos geográficos de las personas están disponibles todo el tiempo y en todo lugar. Y por otro lado, nuestro equipo no es un equipo que se dedica a utilizar datos geográficos como actividad principal y a manipularlos. Para nosotros los datos geográficos son una variable más muy importante, pero es una variable más entre todas las que utilizamos para hacer nuestros análisis. Con esto queríamos como cerrarles el contexto para que ahora Mariano les cuente un poco más en detalle las acciones que fuimos llevando adelante. Muy bien, gracias Santiago y buen día a todos y a todas. Soy Mariano Espurúa, yo les voy a contar cuáles fueron estas líneas de trabajo que surgieron en este contexto y cuáles las que fuimos abordando y que se organizaron en torno a nuestro objetivo general, que vamos a ver en la próxima diapositiva. Objetivo general de lograr la georreferencia del 100% de los pacientes con COVID-19 residentes en la ciudad para poder gestionar adecuadamente el contexto sanitario y facilitar la toma de decisiones con impacto territorial inmediato. Y acá me detengo muy brevemente para hacer mención a este objetivo algo atípico de georreferenciar al 100% de las personas, que funcionaba como traccionador para, obviamente, lograr un objetivo de máxima y poder alcanzar el mayor volumen posible. Y que además cobra sentido si detallamos un poco esto que mencionaba Santiago recién,
¿A qué nos referimos con gestionar contexto sanitario con impacto territorial? Con algunos ejemplos, que implicaba definir y decidir cuál iba a ser en los momentos iniciales de la pandemia, por ejemplo, cuáles iban a ser la ubicación y la distribución de los diversos puntos de testeo y de atención para pacientes, la necesidad de identificar conglomerados o agrupamientos de casos con agrupamiento territorial que podían constituir determinados clústeres, y realizar y avanzar con el rastreo de los casos y de sus contactos estrechos. Para todo esto es que necesitamos contar con la mayor cantidad de información geográfica del domicilio de estas personas. Y para esto avanzamos con algunos objetivos específicos. Necesitábamos obtener, por supuesto, la información del domicilio de estas personas, no solo tenerla, sino contar con la mayor cantidad y calidad de esta información, poder avanzar en la normalización de esos datos geográficos y lograr la geocodificación. Y por todo este contexto sociodemográfico y por el comportamiento de la pandemia, Santiago nos adelantó recién la relevancia de poder identificar la pertenencia de las personas y su residencia dentro de los grandes conglomerados urbanos, a esto que denominamos barrios vulnerables, por la vulnerabilidad que representa para las personas que allí residen. Y por eso fue importante interactuar y cooperar con diversas áreas de gobierno para definir cuáles eran para nosotros esos barrios vulnerables de interés, cuáles eran sus polígonos territoriales y poder identificar la pertenencia de esas personas en esos barrios. Vamos a la próxima diapositiva. Y acá algunas de las diversas dificultades sucesivas y progresivas que fuimos enfrentando, que podían ser, de acuerdo a las distintas bases de información que íbamos consultando, encontramos incongruencias, por ejemplo, en la información geográfica, donde nos podía decir en una determinada área de información que la persona residía en un sitio y en otra información que residía en un lugar distante al mismo. Muchas veces encontrábamos datos insuficientes, no era suficiente la información para poder realizar la georreferencia de la persona y ubicar el sitio de su domicilio, o nos encontrábamos con datos ambiguos, donde la información nos decía que esa persona podía ubicarse en más de un sitio probable. Y en particular, en estos barrios vulnerables, como mencionó Santiago previamente también, la mención que hacen las personas a su sitio de domicilio a través de georreferencias indirectas, hablando de puntos estratégicos o sitios que hacen mención a un determinado barrio, pero que no son el sitio específico o con la granularidad que necesitamos, y simplemente nos están diciendo un punto de referencia, un sitio estratégico, una puerta de acceso al barrio, y que no necesariamente está exactamente donde esa persona reside. Y que utilizan además sinonimias, usan diversas formas y distintas maneras para referirse a un mismo barrio o a una misma área. También en los barrios vulnerables, perdón, el último caso del anterior, nos encontramos con imprecisión en la distribución de esos geodatos de domicilio, donde muchas veces el punto de localización de la persona, aunque pudiésemos inferir que residía en un determinado área, sitio o barrio, ese punto se encontraba y se ubicaba muy cercano al borde externo de ese polígono y resultaba difícil definir la ubicación territorial. En la siguiente diapositiva vemos cuáles fueron las soluciones que implementamos para responder y para abordar esas dificultades, para lo cual desarrollamos y ajustamos funciones propias de georreferencia, que esto fue particularmente relevante para avanzar con la ubicación de las personas en estos aglomerados urbanos, y particularmente en los barrios vulnerables. Tuvimos que ir a buscar en fuentes complementarias cuando los sitios primarios y las bases primarias de información no alcanzaban para poder ubicar y georreferenciar a esas personas. Y también nos pusimos en contacto con esos pacientes de manera telefónica para complementar la información cuando era insuficiente y para desambiguarla cuando, por ejemplo, nos informaba distintos puntos de localización en la ciudad o incluso en otros distritos. También establecimos algunos dispositivos de georreferencia manual. Cuando las otras soluciones implementadas no fueron suficientes o exitosas para ubicar territorialmente a las personas, que se enriqueció tanto esta georreferencia manual como las otras soluciones, como las funciones de georreferencia, a partir de diversos análisis exploratorios en los cuales fuimos abordando y explorando, por ejemplo, las sinonimias y las referencias indirectas a las que hicimos mención anteriormente. Con esto finalizo un poco estas grandes líneas de trabajo y avanzamos con María. Bien, con Andrea vamos a reponer un poco cuál fue el rol del software libre abierto en todo este proyecto.
En primer lugar, quería mostrar un poco, bueno, cuál fue, no sé si el punto de llegada, pero sí uno de los productos finales a los que llegamos, que es este flujograma, ¿no? Este flujograma representa de manera muy simplificada los procesos de georreferencia de pacientes COVID que desarrollamos. Y acá se notan, bueno, están representadas muchas de las cosas que estuvieron mencionando Mariano, particularmente y Santiago, algunos aspectos como el uso de bases sucesivas y complementarias, digamos, para llegar a la información más completa posible, y el desarrollo de distintas herramientas, ¿no? En esta búsqueda, digamos, del dato de georreferencia más confiable, de mejor calidad y más actualizado, ¿no? Acá también se encuentra explicitado lo que llamamos el subproceso de georreferencia manual, mediante el cual se contactó a pacientes o los domicilios georreferenciados por fuentes automáticas fueron validados, digamos, por implementadoras, por personas. Este subproceso fue muy rico, dado que proveyó una enorme retroalimentación, digamos, sobre todo el proceso de georreferencia automática, y fue un insumo clave para avanzar en estos proyectos exploratorios, como el que Mariano mencionaba recién, como el análisis de sinonimias y georreferencias indirectas. Todo esto fue desarrollado con herramientas abiertas y libres. En primer lugar, el lenguaje de programación R que utilizan todos los analistas, que utilizaron los analistas que eran parte de este equipo de trabajo, junto con las librerías de Tiddivers, ¿no? Y también la librería Simple Features para R. Utilizamos herramientas de la USIC, que es la Unidad de Sistemas de Información Geográfica, aparte de la Dirección General de Sistemas de la Información, y también Leaflet en todo lo que hace a visualizaciones. Acá le cedo un poco la palabra a Andy, que es la que estuvo a cargo de lo que fue la optimización de nuestro Data Warehouse para soportar estos procesos. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo estuve a cargo del desarrollo de tele de lo que es el Data Warehouse que utilizamos y georreferenciar todos los pacientes que teníamos en el Data Warehouse y retroalimentar ese Data Warehouse. Como comentó María, yo estuve utilizando más que nada la API de USIC, que es de código libre y es abierto. Y si bien no fue suficiente para georreferenciar todos los datos que teníamos, también estuvimos utilizando la API de Google Maps. Pero como comentaba Mariano, también es como que no era suficiente porque nos faltaban, teníamos datos ambiguos, nos faltaban datos más que nada referentes a los barrios vulnerables de las personas donde marcaban mal su domicilio. Entonces nos vimos, fue necesario armar una función en R para que cumpla ese requerimiento de georreferenciar esos barrios vulnerables utilizando regex y todas las librerías de R. También el ETL lo desarrollamos en Pentaho Data Integration y es importante destacar que gracias a las aplicaciones y herramientas de código abierto pudimos encontrar diferentes soluciones para resolver los requerimientos que teníamos. Bien, Siguiente. esto que mencionaba Andy está súper relacionado con cuál fue el rol del analista, digamos, de los analistas de datos en todo este proceso. Se imaginarán que, bueno, para todo este contexto, un aspecto central es la flexibilidad, digamos, el rol de analista es un rol muy jerarquizado en entornos tan cambiantes y tan demandantes, tan exigentes. Obviamente, esto requería trabajar con fuentes heterogéneas, ¿no? Como una habilidad a tener y ni hablar todo lo que es comunicación precisa, no solo de los resultados, digamos, sino de los productos obtenidos y el proceso desarrollado para llegar a ellos. Estas habilidades que mencionaba en el slide anterior se encuentran directamente relacionadas con la variedad y la flexibilidad de las herramientas que utilizamos en este proyecto, ¿no? Toda esta flexibilidad y creatividad, digamos, de los analistas y que se requería para el proyecto en sí fue completamente habilitada por las herramientas abiertas que elegimos utilizar, que no nos imponían restricciones y nos permitían quizás una planificación más libre, ¿no? Es decir, o sea, todas estas skills ya fueron habilitadas justamente por las características de las herramientas abiertas que elegimos utilizar, con su soporte comunitario, con su variedad de aplicaciones, etcétera. Ahora Santiago va a reponer un poco cuál fue el impacto, digamos, que logramos con todos estos procesos. Bueno, y un poco a modo de cierre, sin ser esto de especialmente donde queríamos hacer el foco, pero sí contarles un poco esto finalmente, qué es lo que terminó facilitando. Básicamente pudimos darle soporte a la gran estrategia que tuvo el ministerio, que fue como se aplicó mucho desde el mundo, de testear, rastrear y aislar, hasta que estuvo la posibilidad de vacunar, digamos, pero fue fundamental y fue fundamental en decisiones a nivel macro de dar soporte a esta estrategia e informarla para que a nivel decisional del ministerio se pudieran definir cuáles eran las estrategias que se iban a seguir, dónde se iba a rastrear, dónde se iba a testear, cómo iban a ser las estrategias de aislamiento, cómo se iba a supervisar.
Luego, también para las ediciones de meso, el nivel intermedio, ¿no? Que llevaban adelante estas líneas y decidir dónde se iban a colocar los centros de testeo, dónde estaban las personas que necesitaban ser entrevistadas en las casas, dónde estaban las personas que declaraban como sus contactos estrechos y cómo se iba conformando clústeres que se pudieran ir supervisando desde un nivel macro y meso para entender cómo estaba fluyendo la enfermedad en ese momento en la ciudad. E incluso pudimos llegar a informar las decisiones micro, o sea, decisiones a nivel individual, donde teníamos que proveer el dato exacto y generar mapas para que las personas que iban a hacer el rastreo de los pacientes tuvieran su mapa de acción, ¿no? Su hoja de ruta para seguir y todos los días tenían definido su área de trabajo y dónde, cuáles eran las casas que tenían que visitar, qué pacientes entrevistar y con eso poder completar la estrategia de testeo y rastreo incluso en los domicilios. Bueno, queríamos agradecerles mucho por acompañarnos hoy. Estamos abiertos para preguntas que tengan. Y bueno, nada, muchas gracias por acompañarnos hoy. Nice. Thank you for a very good time management. And yeah, thank you as well for presenting in your own language. So right now we don't have a question yet, but maybe while we're waiting for questions, I can ask a question to you guys since, yeah, I'm not, although I have some Spanish words that I know, I'm not a Spanish speaker. Yeah, so maybe my question is maybe, can you summarize in one or two sentences the your research, like what is the impact or yeah, what is the importance of GEO data during the COVID pandemic as you have learned in your city in Buenos Aires? Yeah, sorry if I'm asking you to speak in English. No problem. I think that it was really important because of the how the geography represents the heterogeneity in our city. So if that wasn't the case, then maybe geodata wouldn't be as important as it was for us. But since they are tightly associated, so the heterogeneity in the city in terms of social determinants of health is very tightly bound to the heterogeneity in around the city in terms of geography. So in that case, I think geodata was particularly important. If we were to assume that it was very homogeneous around the city, then maybe geodata wouldn't be as important for us as it was. Yeah, thank you, Santiago, for that answer. Any other comments or answer from the other speakers that you want to share? Okay, yeah, so we have a comment in the chat via the Venules. Francis said, it's very interesting and extremely relevant to work we have been doing in the UK during the pandemic. Unfortunately, yeah, the language barrier prevents full understanding. So yeah, he is asking, it would be great to communicate via email. So maybe the speakers can share their email addresses in the Venules chat. So yeah, Francis can reach out to you. So, right, yeah, that's no problem. Yes, yeah, no more questions, but do you have a closing message before you go? I would say thank you for having us. I mean, we are not part of the every year, I mean, for at Phosphor Day, so it's nice to be here and thank you for having us. Yes, it's very great to have someone from the Ministry of Health like you guys joining Phosphor-G. So yeah, thank you for participating. And yeah, we'll see you around in social gathering and we'll be back in around 6 minutes. Gracias. Adios.